Hola, bienvenido a La Corporación Te Acompaña, compartamos cultura, programación digital formativa de la Corporación de la Cultura de Rancagua para acompañarte en tu casa y que nos cuidemos entre todos. Soy Daniela Cortés, profesora de Artes Visuales y Artista Visual de la ciudad de Rancagua, encargada del taller de dibujo y pintura para niños y jóvenes de Casa de la Cultura Rancagua, y en esta oportunidad vamos a trabajar la ilustración de un girasol, como el que tengo acá, en realidad un par de girasoles, en los que vamos a trabajar con lápices de colores a palo. Así que vamos a comenzar. Bueno, como habíamos hablado anteriormente, como les dije en el inicio, en esta ocasión vamos a trabajar una ilustración que corresponde al área de la botánica, es decir, una ilustración que representa una especie de planta, de flor, que son dos girasoles, y vamos a trabajar en una hoja de bloc. La vamos a ubicar de forma vertical, como podemos ver aquí, y vamos a comenzar a dibujar. Vamos a tomar el lápiz entonces y, trazando suavemente, vamos a comenzar realizando primero a mitad de la hoja de bloc un círculo, tratando que nos quede. Pueden usar, por ejemplo, la parte de atrás de un tarro para realizar el centro si es que tienen problema con el pulso, y si no, lo realizan de forma a mano alzada. Enseguida, a este círculo le vamos a realizar algunas marquitas que van a ser de esta manera. Ustedes van a cargar muy poco el lápiz grafito, yo lo cargo para que se alcance a ver en la grabación. Hacemos una marquita ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Enseguida vamos a realizar un segundo círculo que va a rodear a este círculo más pequeño. Cabe destacar que este círculo más grande después yo lo voy a borrar, es una línea de encaje. Y voy a realizar el siguiente ejercicio. Esta marquita tiene que quedar al centro de cada pétalo y voy a comenzar a hacer líneas curvas, entonces, que van a salir desde el círculo hasta el círculo más grande, en punta, y luego una punta, una línea que cae, y tenemos el primer pétalo. Enseguida comenzamos a trabajar un segundo pétalo en la segunda marquita, un tercer pétalo. Si se fijan, nuestro límite va a ser este círculo más grande, otro pétalo, y así voy rodeando todo el círculo pequeño con estos pétalos, dentro de los cuales tiene que quedar esta marquita que yo hice para determinar en dónde iba ubicado cada pétalo del girasol. Vamos a recordar que el girasol, los girasoles, han sido una fuente de inspiración para muchos artistas como Vincent Van Gogh, que tiene bodegones reconocidos en los que aparecen girasoles. Enseguida, entre medio de cada uno de estos pétalos, vamos a trabajar un pétalo que va a ir por detrás, pero no lo vamos a hacer completo, sino que solo la punta, la parte que se alcanza a ver. Enseguida hago un segundo, uno tercero, un cuarto, quinto, y así voy avanzando. Les puedo dar un poco de movimiento para que no sean tan tiesos. Y termino una segunda corrida de pétalos. Y por último, para terminar con este primer girasol, voy a realizar en algunas partes un tercer pétalo que se va a ver por la parte de atrás, pero solo en algunas partes. No en toda la flor, sino que en algunas zonas.
trabajo un tercer pétalo. Posteriormente, con una goma de borrar, voy a borrar todo el círculo más grande que había realizado, que me sirvió como límite para no, para que los mismos pétalos formen este círculo. Vamos a borrar entonces este círculo más grande. Retiramos los restos de goma y rehacemos lo que se haya borrado al borrar el círculo. Enseguida, una vez que ya realicé el primer girasol, también voy a borrar las rayitas que hice al centro. Todas las rayitas que hice al centro de cada pétalo. Y ahí tengo mi primer girasol. Ahora voy a trabajar mi segundo girasol, pero voy a comenzar primero a hacer las líneas que van a ser la base del tallo de estos girasoles. Voy a trabajar una línea aquí. Enseguida voy a sacar otra línea hacia arriba. Voy a sacar otra línea por el costado. Voy a llegar arriba. Y aquí voy a trabajar, en esta oportunidad ahora, un óvalo. Primero voy a trabajar hacer una línea diagonal. Podríamos decir que si en el primer tercio de la hoja de blog, en la parte de arriba, trabajo primero una línea diagonal, alrededor de la cual voy a dibujar un óvalo. Les recuerdo, reitero, que ustedes cargan lo más poco posible el lápiz, para que no se note. O sea, que ustedes lo alcancen a distinguir, pero que no quede tan cargado. Luego borro la línea diagonal que hice al centro y solo dejo el óvalo. Ahora voy a hacer un ejercicio similar al que hice en el primer girasol y voy a marcar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. 18 pétalos en este segundo girasol. Ahora voy a comenzar a trabajar. Este girasol, si se fijan, está en una posición, aquí podemos observar en la ilustración que tenemos de modelo, está en una posición de 3 cuartos. No alcanza a salir de frente como el que está abajo. Por este motivo trabajamos un óvalo para trabajar el centro de la flor. Entonces ahora, donde hicimos las marquitas, si se fijan las marquitas, es como que todas apuntaran hacia un punto, como si fuese un reloj. Aquí empezamos entonces a dibujar los pétalos alrededor de cada marquita. Le vamos dando una dirección a los pétalos en función a la rayita que hice, a la marquita que trabajé. Por ejemplo, esta va hacia el lado derecho. Entonces yo saco mi pétalo intencionado hacia el lado derecho, acá se pone más en diagonal hacia abajo, entonces yo trabajo ahí el pétalo con la punta en diagonal y así voy completando alrededor de todo este óvalo con pétalos. Algunos los puedo dibujar detrás de otro si se me hace pequeño el espacio. Vamos trabajando y completamos alrededor de todo el girasol. Ahora vamos a trabajar tras el girasol que está detrás, perdón, los pétalos que están detrás de los primeros pétalos que realizamos, de la primera corrida. Vamos a realizar un pétalo por detrás aquí, seguida acá.
aquí vamos a hacer uno como que cae. Si se fijan, cada pétalo, la forma inicial es un triángulo, pero le damos una forma un poco más redondeada y mantenemos la punta de este triángulo. Vamos trabajando entonces una segunda corrida de pétalos por la parte de atrás. Por lo tanto, vamos a tener que la forma básica de los pétalos, la forma básica de los pétalos que estamos trabajando, va a ser con esta lógica. Vamos a tener la siguiente lógica para los pétalos. Se me cayeron los bonitos. Vamos a tener la línea curva del centro, dentro en la cual va a estar un pétalo, un segundo pétalo, un tercer pétalo, y por detrás dibujamos una segunda corrida de pétalos para que se vea una flor más abundante. Entonces continuamos, ahora borramos las líneas que nos sirvieron para trazar el óvalo. Bajamos un poco también la intensidad de estas rayitas, aunque después igual nos van a servir. Recuerden cargar poco el lápiz, reitero. Yo lo estoy cargando para que se note. Ahora vamos a seguir trabajando la parte del tallo y las hojas de este par de girasoles. Habíamos trazado una línea aquí que nos estaba definiendo el tallo del primer girasol. Ahora vamos a hacer una línea paralela a esta primera línea curva y de aquí vamos a sacar una línea curva que luego la dirección va a ser así, va a caer abajo, pero aquí vamos a serruchar un poco para darle forma de hoja. Enseguida por abajo hacemos otra línea curva y caemos en el tallo. Posteriormente, en la parte de abajo, borramos un poco esta línea y la reemplazamos siguiendo la misma dirección por una línea aserruchada y volvemos al tallo. Luego, en la parte del centro, le voy a trabajar la nervadura. Una línea curva, una diagonal hacia la izquierda, hacia arriba, y diagonal hacia abajo. Enseguida voy a trabajar una hoja al otro lado. De la misma manera, trazo la línea curva, enseguida borro una parte más cercana a la punta, trabajo un aserruchado, línea aserruchada, y por abajo trabajo la otra parte de la hoja. Al igual que a la hoja que está en el frente, le trabajamos la nervadura y las líneas hacia los lados. De esta hoja vamos a sacar una línea paralela que se va a ir abriendo un poco hacia abajo y la finalizamos con una línea curva horizontal. Enseguida, en la parte superior del segundo girasol que trabajamos, vamos a sacar una segunda línea por la parte de arriba paralela, formándose así un tallo, del cual vamos a sacar una línea curva que va a bajar. Y por arriba hacemos otra línea curva y se junta en la punta con la de abajo, dando forma a una hoja. Enseguida, desde el inicio de esta hoja, sacamos la nervadura, la línea del centro, y luego sacamos las nervaduras laterales. Ya llevamos entonces dibujado los dos girasoles, parte del tallo y tres hojas. Enseguida vamos a trabajar una superposición de formas. Vamos a hacer una hoja que pasa por detrás del primer girasol, como podemos ver en la primera ilustración. Esta hoja está ubicada por detrás del girasol, el girasol está encima. A eso le llamamos superposición de formas. Entonces trabajo primero una línea aquí, hago como que paso por detrás del girasol, subo y continúo hasta llegar al nacimiento de la hoja. Enseguida
le hago una serruchada aquí también al inicio, también modifico la línea de arriba, con una línea serruchada al igual que en las otras hojas y hago una línea al centro para las nervaduras. Ahora hacia la parte de arriba, hacia la parte superior izquierda, voy a sacar desde la hoja, desde el inicio de la hoja, una línea curva que se va a inclinar hacia la izquierda y paralela otra línea curva que se inclina hacia el mismo lado. Aquí en la punta de este tallo que formamos, vamos a trabajar el cáliz de uno de los girasoles, como un girasol que ya no tiene pétalos. Y abajo vamos a trabajar una línea curva que se va a encontrar con otra línea curva y van a formar una hoja más pequeña, media enroscada. Y aquí trabajamos otra línea curva, hacemos como la forma de una luna. En este caso trabajamos la hoja lateral del lado y por detrás repetimos, o arriba, repetimos la línea para que se vea ahí la hoja del lado. Entonces, ya teniendo trazado nuestro dibujo, podemos comenzar a pintar. Vamos a ver que para este dibujo los colores, la paleta de colores que vamos a utilizar va a ser la siguiente. Vamos a trabajar con amarillo, trabajaremos con naranjo, trabajaremos con café, trabajaremos con lápiz azul, el más oscuro que tengan. También vamos a utilizar verde claro, verde oscuro, y para hacer algunos detalles vamos a utilizar negro. Entonces vamos a comenzar con una primera capa. Vamos a sacarle punta al lápiz amarillo. Y vamos a comenzar trabajando de la siguiente manera. Antes de pintar los pétalos, vamos a borrar un poco para que el color no se nos vaya a ensuciar con el lápiz grafito. Entonces, borramos, cosa que se vea, pero que no ensucie. Se tiene que notar el dibujo, pero no tan nítidamente, porque si no nos va a ensuciar el color amarillo de los pétalos. Ahora vamos a comenzar entonces y vamos a trabajar una primera capa de color amarillo en función a la forma en cada uno de los pétalos. Trabajamos una primera capa muy suave, tomamos de atrás el lápiz y damos una primera capa suave con técnica barrido en función a la forma del pétalo, es decir, no pinto ni diagonal, ni horizontal, ni vertical, sino que pinto en función a la forma del pétalo. Entonces le doy una primera mano. Aquí sí veo que está muy marcada el grafito, insisto, con la goma. Damos una primera capa muy pálida. Una primera capa pálida. Y vamos rápidamente cubriendo todos los pétalos. Inclusive los que pasan por detrás. Con la misma intensidad de saturación, es decir, de claridad, sin cargar demasiado el lápiz. Voy pintando todos los pétalos
los que pasan por detrás. Ya pinté la primera corrida de adelante de este primer pétalo, de esta primera flor. Aquí me quedo uno sin pintar. Y ya tengo pintado mi primer girasol. Enseguida voy a ir al segundo girasol y voy a pasar la goma, hacer el mismo proceso que hice en el anterior. Voy a borrar para que no me ensucie el lápiz grafito el color amarillo de los pétalos. Retiro el exceso de goma, los restos de goma, y comienzo. Me fijo porque no queden marcas de grafito muy fuertes, y comienzo con la primera capa de amarillo en los pétalos. Tomo el lápiz de atrás, apoyo la mano y lo pongo recostado. Pinto la primera capa de pétalos. En este segundo girasol, que está en otra perspectiva, el primero está de frente y este está más de lado. Y así voy pintando cada uno de los pétalos. Con una primera capa de amarillo. En función a la forma del pétalo. Recordar eso. Pintamos los que van por detrás. Siempre en función a la forma. Con una primera capa de amarillo. Y listo. Enseguida voy a trabajar una segunda capa de color con el lápiz naranjo al centro del girasol. Entonces voy a comenzar pintando con naranjo una capa muy suave, utilizando técnica achurado circular, con el color muy desaturado, es decir, sin cargar el lápiz. Lo tomo de la misma forma que el lápiz amarillo y voy haciendo circulitos al centro. Voy haciendo circulitos en forma de círculo. No sé si se entiende. Voy haciendo un círculo con estos circulitos pequeños y así cubro todo el centro de la flor. Enseguida me voy a la flor de arriba. Borro bien la línea que había hecho aquí y trabajo de la misma forma en el centro de la flor. Una primera corrida por el exterior del óvalo y enseguida me voy hacia el centro con achurado circular, con el lápiz naranjo. Ahí tengo entonces la segunda capa, el segundo color de nuestra paleta que ya habíamos identificado. Ahora vamos a trabajar con el color verde oscuro una parte en el tallo de estos girasoles y en las flores, en las hojas, perdón. Vamos a trabajar la parte que va a ser verde oscuro. Entonces vamos a partir desde abajo del primer girasol, pintando con fundido, o sea, perdón, con barrido, bien oscuro el lado izquierdo del tallo y que se suaviza hacia el lado derecho. Lo degradan sin levantar el lápiz. Y la parte de la derecha la dejan en blanco, en reserva. Enseguida vamos con el verde oscuro a redibujar la hoja de abajo de este girasol y enseguida aquí vamos a trabajar algunos trozos que van a ser con verde oscuro. Vamos a hacer otro trozo aquí que va a ser con verde oscuro. Si se fija, cada uno de estos trozos que van hacia el centro de la hoja tiene forma de triángulo. Enseguida hacemos otro triangulito ahí que va hacia el centro con verde oscuro.
pinto también marco con el verde oscuro la nervadura del centro. Y aprovecho de redibujar también la línea superior. Enseguida borro esta línea de aquí que no me sirve y me voy por el lado izquierdo del tallo hacia abajo para posteriormente ir pintándole con un barrido que se va degradando de izquierda a derecha con verde oscuro. Entonces les recuerdo que estamos trabajando en esta etapa las partes que van a ser la sombra del tallo y las hojas del girasol. Ya voy aquí. Subo también. Siempre por el lado izquierdo trabajo la sombra. Ahora, en esta hoja que está oculta detrás de este primer girasol, también voy a dibujar las líneas aserruchadas y voy a hacer unos triangulitos pequeños. Aquí dibujo las nervaduras y trazo la línea que va por arriba de esta segunda hoja. Enseguida voy a pintar con el verde oscuro una sombra que va a proyectar el girasol sobre la hoja. Entonces toda esta parte, todo lo que va por detrás del girasol, lo pinto con verde oscuro, teniendo cuidado de no pasarme hacia el lado de los pétalos. Enseguida vamos a trazar la línea desde aquí en esta tercera hoja. Marcamos la línea serruchada, enseguida hacemos la línea que va por arriba para dar forma a la hoja con el verde oscuro siempre. Y hago el mismo ejercicio que hice en la hoja del frente. Hago un triangulito y lo pinto con verde oscuro. Seguía un segundo triangulito que apunta hacia el centro de la hoja. Un tercer triangulito. Voy a marcar la nervadura. Y ahora marco hacia arriba, aquí muy suavemente marco este lado del tallo y dibujo la tercera hoja con verde oscuro, realizando estos triangulitos que van hacia el centro de la hoja. Las nervaduras. Hago el mismo proceso en todas las hojas de los girasoles. Luego marco este tallo que pasa por abajo del segundo girasol y siempre por el lado izquierdo le pinto una sombra con el verde oscuro. Enseguida voy a marcar lo que me queda de tallo. Marco lo que me queda de tallo de este girasol, redibujo las hojas, la línea que pasa por el centro de las hojas, las nervaduras, hago algunas sombras aquí abajo, igual que en la hoja de aquí, pero más pequeñas, trazo las líneas del cáliz del girasol que ya no está, le trabajo sombra por el lado izquierdo y dibujo esta última hoja que está de lado, hago las nervaduras
pinto la sombra en la parte del cáliz, por la parte de abajo, por la parte de abajo, y la parte interior también, con verde oscuro. Entonces, tenemos este primer trazado. Ahora lo que vamos a realizar, para finalizar esta primera etapa del dibujo de estos girasoles, va a ser dejar trazados. Desde el centro, vamos a marcar con lápiz café, aquí un gran círculo, con achurado circular. Hacemos un círculo con café y luego hacemos un círculo más pequeño al centro de este primer círculo que hicimos con café. Lo marcamos bien oscuro y encima, siempre con achurado circular, y encima le ponemos un poco de azul oscuro, creando así negro óptico, que ya lo habíamos visto en las clases anteriores. Enseguida, aquí vuelvo a rellenar con café, pero sin cargar tanto, sin saturar tanto. Y aplico de la misma forma azul sobre el café, generándose este color que habíamos hablado antes, que es el negro óptico. Vuelvo a repasar con café. Y nos queda entonces un centro bien oscuro y luego un color un poco más claro. Enseguida vamos a marcar alrededor círculos y vamos a trabajar la textura del centro de la flor. Hacia las orillas del círculo dibujan con el naranjo círculos pequeños, y a medida que van hacia el centro van agrandando estos círculos. Y así trabajamos la textura interior del centro del girasol, la parte en la que están las semillas. Trabajo entonces por la orilla una corrida de círculos pequeños para dibujarlos, si se fijan, tomo el lápiz bien de la punta y lo cargo. Y enseguida voy completando aquí con círculos más grandes, uno junto al otro, que se vayan achicando hacia los extremos, hacia las orillas del círculo. Y luego, para finalizar, realizo lo mismo en el segundo girasol. Entonces, tomo el lápiz café, hago un primer círculo suave, después al centro marco más, siempre con achurado circular, y luego aplico azul sobre el café, por fuera también azul, repaso de nuevo con el café, y me queda 1, 2 y 3 óvalos, uno oscuro, intermedio y el naranjo. Enseguida voy a dibujar los circulitos de la textura del centro del girasol, circulitos pequeños, especialmente pequeños en la línea que va por arriba del óvalo, por un tema de perspectiva, y vamos completando hacia adentro con círculos más grandes. Y ya tenemos la primera etapa del dibujo de nuestros dos girasoles. Entonces, en esta sesión lo que trabajamos fue el trazado de la ilustración, el dibujo. Enseguida trabajamos la primera capa de colores y las primeras texturas ubicadas al centro de la hoja. Entonces, nos vemos en una próxima sesión para finalizar esta ilustración. Hola, espero que les haya gustado este video realizado para la programación digital formativa de la Corporación de la Cultura y las Artes de la Municipalidad de Rancagua. En esta sesión trabajamos
el inicio de una ilustración de dos girasoles. Avanzamos en el trazado del dibujo, en las primeras capas de color, dejamos definidas las sombras de la parte vegetativa, de los tallos y de las hojas, y también trabajamos las texturas del centro de las flores. Los dejo invitados a buscar las obras de algunos artistas como Vincent Van Gogh y su bodegón de girasoles, y también a investigar sobre esta hermosa flor que nos proporciona semillas y belleza. Nos vemos la próxima sesión. ¡Chao!